iglesia sin María. María es San Pedro. San Pedro de María. Quien nos alegre el corazón. Que viva la Virgen. Se siente, se siente. Vamos a pedir la posada, ¿verdad? En este momento. Esperamos que, ojalá, Dios quiera, ¿verdad?, que le den de dormir a la Virgen María en esta noche, ¿verdad?, que no se vayan a negar a verdaderamente alojarla, ¿verdad?, especialmente en el centro de su corazón. Señores, dueño de casa, vengan de mi compasión. Concepción de María. ¿Quién se celebra este día? Por la Concepción de María. ¿Quién nos alumbra de noche y de día? La Concepción de María. Una iglesia sin María. No es iglesia todavía. ¿Quién nos alegra el corazón? La Virgen de Concepción. Se siente, se siente. La Virgen está presente. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¿Quién causa tanta alegría? ¿Por quién se celebra este día? ¿Quién nos alumbra de noche y de día? María de Nicaragua. Nicaragua de María. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está María? Se siente, se siente. Una iglesia sin María. ¡Que viva la Virgen! Repite María.
Iniciar esta alegría, esta fiesta con mucho gozo. Esperamos que pongamos mucha atención en este momento porque se va a llevar a cabo el rosario y la novena. Y después se llevará un tema sobre María. Es muy importante poner atención en este tema porque ahí nos vamos a dar cuenta quién es María, ¿verdad? Aunque ya sabemos que María es un regalo muy grande que Dios nos ha regalado, esa madre espiritual, esa madre que un día le dijo al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Una madre que nunca se negó para ser servidora del Señor. Así cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle a ese Dios que entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena venerar a María, ¿verdad? Porque es la madre que siempre está ahí intercediendo ante su hijo en todas aquellas necesidades y dificultades de cada uno. Entonces vamos a iniciar con el Santo Rosario en este momento. Queremos a tanta alegría. La Concepción de María. ¿Por quién se celebra este día? Por la Concepción de María. ¿Dónde está María? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está María? Una iglesia sin María. No es iglesia todavía. ¿Dónde están los católicos? Aquí. ¿Dónde están los que aman a María? Aquí. Vamos a iniciar con el Santo Rosario y luego la novena. Todos esos niños, recémosle, cantémosle a nuestra Madre Santísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por su infinita misericordia me has de perdonar mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Virgen Santísima del Rosario, no permitáis los misterios que se han de contemplar a nuestra Madre Santísima hoy en este día solemne. Son los misterios luminosos. Primer misterio luminoso, el bautismo en el Jordán. Ave María, Ave, Ave, Ave.
nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Virgen Santísima del Rosario, no permitáis. Oh mi buen Jesús, perdona vuestra culpa, líbranos del fuego del infierno, convierte a los pecadores, lleva al cielo con tu luz a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores, ruega por nosotros y por el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, amparando a gran Señor. Oh Virgen Santísima, el Rosario no permitáis. Que vivamos ni muramos en pecado mortal. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, preservalo del fuego y al cielo con tu luz, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Quinto y último misterio luminoso a nuestra Madre Santísima, la institución de la Santa Eucaristía. En el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Virgen Santísima del Rosario, no permitáis. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, convierte a los pecadores y lleva al cielo con tu luz a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Santísima Virgen María, tú eres mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores, ruega por nosotros y por el mundo entero. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima, ante el parto por tu inmaculada concepción, alcánzanos Señora la virtud de la fe. Llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima, en el parto por tu inmaculada concepción, alcánzanos, Señora, la virtud de la esperanza. Llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios te salve.
salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto, por tu inmaculada concepción, alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad. Llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Vamos a ofrecer esta salve y este santo rosario a nuestra Madre Santísima, por la conversión de este pueblo reunido, de esta iglesia reunida, Madre mía, para que vengas intercediendo grandemente por cada uno de nosotros. Y hoy en este día tan especial, Madrecita Santa, también te vamos a ofrecer nuestros enfermos que tenemos allí postrados quizás en una cama. Hoy te lo ponemos en tus santas y preciosas manos, Madre mía, para que vengas intercediendo grandemente por cada uno de ellos. También te ponemos a esta iglesia fundada por Cristo, porque tú eres la madre de todos nosotros y la madre de nuestro Señor Jesucristo. También te vamos a ofrecer esta salve y este santo rosario en este día tan especial, Madre mía. Y te decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada vuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Criador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Precioso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada a los cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de misericordia de nosotros. Y bajo su amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica que le dirigimos ante vuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes de mí, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Y ya que me proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? ¿Por quién se celebra este día? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Jesús? ¿Una iglesia sin María? ¡Viva María! Consideración.
Consideremos las palabras con que el romano pontífice vicario de Jesucristo definió como verdad inefable de nuestra fe católica la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Dijo el Papa, para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la Virgen María, Madre de Dios, para alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y por consiguiente debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene en la Santísima Virgen María fue presentada e inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por con singular gracia y privilegio de Dios unipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Procuremos despertar, avivar en nuestro corazón el amor filial a la Virgen Inmaculada y que el cariño hacia ella nos conduzca a la amistad con Jesucristo y a la reconciliación con nuestros prójimos. Del día noveno. Señor Jesucristo, que quisiste tener por madre a la más hermosa, limpia y perfecta de todas las criaturas, te suplicamos que nos concedas amar sinceramente a María Santísima Nuestra Señora y procuremos imitarla y servirla todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La jaculatoria para este día será que podamos alabarte, Virgen Sagrada, y que seamos fuertes contra el pecado. Que podamos alabarte, Virgen Sagrada, y que seamos fuertes contra el pecado. Oración a la Santísima Virgen. Oh Señora y Madre nuestra, al terminar el rezo de esta novena a tu Inmaculada Concepción, consagramos hoy nuestra familia y nuestro hogar, ya que somos suyos, Madre de Bondad. Guárdanos y defiéndenos de toda adversidad y pecado. Reina en nuestra casa y en toda Nicaragua. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Acordado, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oye decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y tu socorro, haya sido abandonado por vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a presentarme ante vos. No desoigas, Madre de Dios, mi súplica, antes bien inclina hacia ello tus oídos y atiéndele favorablemente. Amén. Oh Señora mía, Santa María, así como Dios Padre por tu omnipotencia te hizo potentísima, así yo te suplico que me asistas en mi muerte, expeliendo y quitando todo lo que me fuera contrario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, Santa María, así como tu Hijo Santísimo
se dignó darte tanta claridad y conocimiento, de suerte que alumbres al cielo con tus luces. Así yo te suplico que en la hora de mi muerte alumbres e ilumines mi alma con el verdadero conocimiento de la fe, corroborándola, de suerte que no la manche alguna ignorancia o error. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Señora mía, Santa María, así como el Espíritu Santo con su amor a ti lo infundió totalmente, así te suplico que te dignes darme para la hora de mi muerte la dulzumbre, el amor divino con la cual toda cosa amarga me sea suavísima. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la sacrosanta e individua Trinidad de nuestro gran Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien creemos, a quien amamos, de quien esperamos el perdón de nuestras culpas y la salvación eterna por su infinita misericordia. Bendita sea porque creó a Nuestra Señora, la siempre Virgen María, exenta, pura y limpia de toda culpa original en el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. ¿Quién causa tanta alegría? La protección de María. ¿Por quién se celebra este día? La protección de María. ¿Quién nos alumbra de noche y de día? La protección de María. María de Nicaragua. De María. Nicaragua de María. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está María? Una iglesia sin María. Se siente María es San Pedro. San Pedro de María. Que viva la Virgen. Thank you.
Salvador del mundo. Entonces quiere decir que la esperanza, quien la vive primeramente, es María, es la primerita, es quien esperaba más a ese Salvador, porque lo toma, lo guarda, lo acoge para luego regalarlo a todos nosotros. ¡Qué grandeza de mujer! Con todo y su humildad, siendo jovencita, deposita totalmente su fe y su esperanza en Dios. Toda la voluntad la pone en el Padre, en nuestro Padre Celestial. Y dice aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Thank you.
Ustedes venimos de parte de la parroquia, están presentes en la pastoral mariana, algunos delegados de la pastoral mariana, de la catedral. También agradecerle a don Ricardo, al coro de San Pedro, pónganse de pie, el coro de San Pedro, que pronto también estarán en el concierto navideño, que han cantado muy bonito. Un aplauso al coro de San Pedro. Ayer estuvimos en Isidrío, estuvimos con Marja, los delegados allá con doña Lucrecia. Hoy estamos con ustedes, agradecerle también a don Pedro Pablo, a doña Angelita, que creo que han animado bastante la comunidad. Y una comunidad que reza en torno a María permanece unida. Una comunidad que reza a María permanece unida. Muy bien, también están los animadores de la nueva evangelización. Nos acompaña don Juan. Agradecerle a Jairo también por esa hermosa catequesis donde nos explicó cuál es la alegría de los cristianos. ¿Por qué nosotros nos alegramos con la Virgen? Porque nos ha traído ¿a quién? ¿A? Uy, eso no se oye. ¿Por qué nos alegramos con la Virgen? Porque nos ha traído a Jesús. Muy bien. ¿Quién causa tanta alegría? Ahora creo que vamos con los cantos, ¿verdad? Seguirle cantando a la Virgen, animarnos, alegrarnos con ella y aplaudirle como siempre. A ver, aplauso a la Virgen.